¿Qué hay, dominadores? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Muy contento de estar con ustedes nuevamente en este video. Como se los había mencionado en mi video previo, bueno, ya pasó bastante tiempo. Estaba esperando el evento del Rush de Dominations para avanzar a la Atómica. Finalmente ya estamos aquí. Y bueno, ¿cómo tardan esas mejoras? Por Dios, en verdad que tardan un milenio. Estaba aburrido, subí las murallas. Ya después de que subí las murallas, aprovechando la promoción que están en descuento, me puse a subir la refinería. 15 días, casi 12 días, 15 días para las barracas. No he tenido absolutamente nada de posibilidad de jugar, únicamente pura fábrica. A ver, veamos cuánto tardan las mejoras. 14 días, por Dios, se hace tedioso. Y bueno, en ese aspecto únicamente he tenido para hacer mis experimentos con la fábrica. Ahorita les tengo preparado un ataque troll para bueno, ya saben, para despedir el video con algunos ataques. Ya sean graciosos o tontos, como lo queráis ver. Y me han pegado en estos últimos días unas tremendas arrastrizas, hombre, me han pegado tremendos piñones. Que joder, joder, ahí va, Asu, que me han partido el culo literalmente. Porque estoy en nivel de medallas muy altas, las cuales no es porque yo esté buscando las medallas, simplemente de soldaditos que te avientan uno, te avientan otro, y caray, que no acabas, y llega un vivo, se acumula el oro, el petróleo, y pues ahora no tengo ni en qué gastarlo, ni hombres cómo utilizarlos, y me han pegado tremenda rastriza. Bueno, que obviamente, caray, que este tipo de bases no funcionan en esta era. Pero ya digo que no tengo ya cupo donde posesionar más edificios. Estamos llenos, caray, no quepo, no, la verdad no he abierto bosques. Vean todo lo que me falta por posicionar. Ahí nada más puse la base para el Atomium y a completar la universidad. Pero coño, jolín, es que no quepo ya, estoy que no. Tengo un montón de bosques por abrir. Pero bueno, me han metido una tremenda patiza, vamos a verlo. Buenos ataques que me han hecho. Aquí hace rato me atacó un Gimli Dog, el gnomo, o el Gimli, el gnomo, bueno, me hizo 5 estrellas. Y también un viejo compañero de las, bueno, aquí me han hecho ataques más sencillos. Este que aquí vino por el centro urbano únicamente y por una medalla. Yo digo que con los tanques que traía me pudo haber hecho más, pero no más quiso el centro urbano. Y un viejo compañero de las de los chats de los latinos, Quinto Aéreos, que me hizo un muy buen ataque. También me hizo las 5 estrellas sin ningún problema, el cual le mando un saludo. Y le quise hacer venganza, pero bueno, al no contar con
Las Barracas le hice una venganza realmente lamentable. Sí, la verdad no soy muy dado a eso de los MKs. No soy muy bueno. Pero bueno, me han pegado tremendos piñones. Pero bueno, estamos disfrutando. Ya me siento un poco aburrido, ¿no? La mayoría de mis aliados están mejorando lo mismo, Barracas, campos de mercenarios, academias, militares, no podemos hacer guerra. Este evento del Rush nos movió un poco el tapete a mi alianza. La verdad, nos ha movido el tapete. Es cierto que tampoco he mejorado la biblioteca. Así que hemos adelantado mucho deliberadamente, pero bueno, no importa. Estamos avanzando rápido y ya os digo que no voy a poder abrir bosques porque voy a aprovechar la promoción para mejorar el aeródromo, la fábrica, la siguiente fábrica y bueno, lo que implique petróleo, ¿no? Que es lo más importante, quizás el castillo, el fuerte o la base de mercenarios, ya no sé, ya veré qué mejore, pero sí, principalmente mejoraré lo que es la fábrica y el airstrip, la pista aérea. Y bueno, ya digo que pues tengo que abrir bosques para poder posicionar más edificios y armar una base más decente. Como pueden ver, está todo amontonado. Ya no tengo, a ver qué tenemos aquí. Que la verdad estamos avanzando rápido. La verdad no hay ningún problema. Estoy contento, está avanzando esto, quiero avanzar lo más posible, para ya que llegue la era fría. Se habla de que también ya viene una posible actualización a finales de este mes, la actualización 5.8, el cual nos va a traer el nuevo líder que es Moctezuma, que va a tratar únicamente la cuestión económica, más ingresos y una nueva torre de daño de área, no recuerdo bien cuál era su nombre, no recuerdo cuál era su nombre. Está en el post de Facebook de Domination, lo pueden ir a ver ahí en cuanto gusten. Se ve que va a ser bueno. Yo intuyo que es el homónimo a lo que es el proyecto Manhattan, que se dio mucho de moda en la era atómica, de obviamente como su nombre lo menciona, está simulando un ataque atómico. Por eso ATT&CK va a radiar toda la base y donde encuentre soldados o enemigos va a hacer su lanzamiento para tratar de exterminarlos. Evitarlo, quién sabe cómo lo podremos evitar, si con señuelos, si el sabotaje sirva. Hablando de sabotaje también, en la nueva actualización va a venir que ya no podemos bloquear el castillo o el fuerte totalmente, debido a que aunque lo bloqueemos, van a salir los generales con un porcentaje de daño, creo me entendí que es el 50% de daño. Pero van a salir, al igual que el Fortín,
el Fortín no sufrirá cambios. Le quitarán, no le quitarán, seguirá con su mismo, digámoslo así, su bonus, que aún a pesar de que lo derribe salen las tropas. Pero no sé si se han fijado que ya no hay necesidad de derribarlo, ya automáticamente entras en el radio del Fortín y las tropas salen. Bueno, ¿qué más? Ah, también le iban a quitar a los helicópteros poder. No sé a qué se refiere con poder, si energía o energía, bueno, puntos vitales. Supongo que ha de ser eso, porque se estaba poniendo de moda el asedio de petróleo con helicópteros. Yo obviamente todavía no los tengo. No tengo todavía ninguna tropa de atómica. Digamos que estoy todavía un global, pero no importa. Ya las iremos teniendo con el tiempo, ir creciendo. Disculpen, pero sí, es lo que se viene en la próxima actualización. Y yo supongo que algunos ajustes. Ajustarán algún tipo de errores que ha tenido. Por el momento están reparando supuestamente el chat de las alianzas. Pero bueno, eso es concerniente a la actualización 5.8 que está próximamente por llegar, amigos. Y sí, a ver. Y les tengo preparados ya para cerrar el video un ataque troll con el ataque de morteros. Para divertirnos, no es la gran cosa. ¿Cómo toma su tiempo para cargar este juego? Pero bueno, sí, vamos a atacar las bases de mis compañeros, debido a que, pues bueno, ya me dieron protección por 20 horas. Así que no hay. Ah, 12 horas es lo que tengo restante. Sí, bueno, vamos a hacerla. Sí. Bueno, ya reitero mis saludos para el compañero Aéreos, el compañero Quintos, ex compañero del chat de grupos. Y magnífica base que tiene. Una base muy bien investigada en la universidad. Ese tema de la universidad me gusta mucho, es muy bueno, me ayuda bastante. Así que le extiendo un cordial saludo y también, no sé si se acuerda de mí, pero bueno, también estamos, un saludo para el compañero Brigham de Dominations, también, que se ausenta bastante del medio de YouTube, y estamos esperando videos del compañero Delgas también, bueno, compañero de otro, sino que es bueno, en este ámbito. Y estamos esperando más videos de Delgas con los inigualables mocos que son el toque del compañero. Ojalá suba videos pronto y se encuentre bien, ya tiene mucho tiempo de ausencia. Y bueno, de ahí vamos a hacer los ataques troll con el bazookas, ya para no demorar bastante. Justamente ahorita vienen pidiendo tropas. Bueno, vamos a iniciar con el amigo Soviet. Vamos a ir únicamente con los morteros, ¿qué carajo estoy diciendo? Con las bazucas, por andar mandando saludos a medio mundo.
me pierdo del a lo que iba. Saluda a todo youtuber del medio de Dominations. Y muy bien. Vamos, aquí tenemos también otro que acaba de agarrar la promoción. Este se quedó en industrial, no, bueno, ni industrial, no, hombre, está. Esas aventajadas del. ¡Qué carac! Bueno, soltemos todo. Vamos a aventar unos teletransportados aquí para que den soporte. La verdad me disculparán que se ralentiza bastante. Yo no sé si sea el tipo de grabador que es muy, muy fuerte, muy pesado. No lo sé, no tengo idea, pero bueno. Cómo se alocan estos tíos. Vamos a arrojar aquí unos paracaidistas para tratar de, pues lo vamos a ayudarle a los morteros. Ya me los están exterminando. Solo a mí se me ocurren este tipo de ataques absurdos. Bueno, es para divertirnos. No cuento con barracas, como lo mencioné. Eso es lo de menos. Vamos a divertirnos, vamos a ver qué tonterías cometemos. Ahorita nuestra alianza está muy endeble debido a todos estos adelantos del evento. Pero bueno, aprovechando las promociones, nos va a llevar tiempo recuperarnos en el ámbito de actualizar los edificios como tal, para estar a nivel competitivo nuevamente. Afortunadamente todos somos activos. Bueno, ya vámonos de aquí. Ya nos exterminaron a todas las bazucas. Muy bien, vamos. Sí, este video también nuevamente es para saludarles. Seguimos activos en el canal. Estoy haciendo una reedición del canal. Estamos mejorando, tratando de hacer mejores producciones, salvo la ralentización del grabador, porque eso únicamente me sucede con el videograbador. Pero bueno, es lo de menos. De ahí en fuera tratamos de hacer un canal con una buena edición para que os agrade y bueno, lo disfruten al ver los videos. También estoy buscando una manera de que el video no se extienda tanto. No sé por qué, ya ahorita ya llevo 20 minutos, a poco he hablado bastante. No lo entiendo. Vamos a iniciar por aquí. No, nos los van a exterminar, ¿no? Es por acá. Que se vayan acomodando los tíos estos. Vamos a acomodarlos, que se vayan acomodando.
Unos teletransportados aquí, unos paracaidistas. Que por cierto ya me entregaron mis aviones al último nivel, afortunadamente. Vamos avanzando rápido, eso es lo que... Bueno, estoy contento. Bueno, qué carajos estos. Ay, no, por Dios. Bueno, no está creo, nos está yendo mucho mejor. Vamos adelantando un poquito, vamos a ir tratando de quitar esta torre de cañón. A ver si no me matan el Messerschmitt. O sea, el MK6. Epa, ahí va, venga. Tremendo piñón que se están comiendo estos tíos. Pobres generales, no duraron no, absolutamente nada. Qué buen ataque troll. Creo que si he querido las 5 estrellas no me salen, Ah, ya me mataron el caza. Venga, ahí va. 24 perdidos. Bueno chicos, ya no les alargo más el video, me siento muy contento de estar con ustedes, les agradezco mucho que hayan visto el video, se hayan quedado hasta el final. Yo sé que mis videos no son de lo mejor, no son los más entretenidos ni divertidos, pero les agradezco bastante, les aprecio que se hayan quedado conmigo a verlo. Y bueno, así como os mencionaba, ya me entregaron mis últimos cazas, aviones, MK6, ahorita estoy haciendo el bomber, no sé, me lo entregarán yo creo en un día, y ya una vez que me lo entreguen ya no voy a hacer nada porque voy a mejorar. Sí, ya me acordé, voy a mejorar la forja para impedir. Bueno, voy a mejorar la forja y mejorar fábrica y aerotrans, la pista aérea. Bueno, amigos, les agradezco mucho, cuídense bastante. Espero verlos en el siguiente video. Si les ha gustado, espero se suscriban. Y estamos aquí reportándonos con ustedes en el canal para que tengan algo que ver, para que se entretengan un rato. Y un saludo a todos los colegas dominadores. Hasta pronto.